La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este martes a la jueza Kenia Romero para que conozca la solicitud de medidas de coerción contra el ex jefe de la Guardia Presidencial, Adán Cáceres, y la pastora Rosy Guzmán, que junto a tres personas más guardan prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusados de integrar una red de corrupción que, según el Ministerio Público, estafó al Estado con más de 3,000 millones de pesos. Tenemos a Vladimir Núñez en vivo, justamente desde Ciudad Nueva, con la última información. Adelante, Vladimir, cuéntanos. Gracias, Nairobi. Como parte de las investigaciones que encabeza el Ministerio Público, esta mañana compareció ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa el asistente del coronel Rafael Núñez de Asa, quien acudió en compañía de sus abogados para someterse a los interrogatorios relacionados al entramado, cuyas cabezas visibles son el mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán, quienes permanecen desde que se produjo su arresto detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A su llegada a la sede de la Procuraduría, Jacobo Horacio de la Cruz rehusó dar declaraciones a la prensa sobre su comparecencia en los interrogatorios que forman parte de las investigaciones denominada Operación Coral. También esta mañana el director de la policía, mayor general Eduardo Sánchez, manifestó que ese cuerpo del orden está en disposición de cooperar en todo lo que requiera el Ministerio Público en el proceso de investigación contra la supuesta red de corrupción. Escuchemos las declaraciones del director de la uniformada, mayor general Sánchez González, así como del abogado Félix Portes. Justicia, llamado a la justicia, somos abiertos. Si hay requerimiento que le atañe a la policía, estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio Público, pero es un tema ya que trascendió a la judicial. ¿Están suspendidos? Claro. ¿Y qué va a pasar con de hecho, bueno, es un tema ya, el destino le corresponde a la parte procesal penal y en base a eso la parte disciplinaria también se llevará paralelamente. ¿Se van a ir a un juicio disciplinario? Se tomará la decisión correspondiente, claro, claro. Dependientemente de la parte procesal, hay una parte interna que se lleva a cabo. Pero en este caso, la parte procesal, esperamos los resultados y tomamos la decisión en base a esos resultados. Lo que ha ocurrido es que, ustedes saben, como principio general, el proceso, es decir, la solicitud de medida de coerción y las pruebas que ha aportado el Ministerio Público, le están vedados a los jueces, o sea, esa situación está vedada a los jueces, al menos que se produzca de manera oral, pública y contradictoria, o sea, un juez no puede revisar el expediente antes de conocerlo. Entonces, entiendo yo que eso es lo que ocurre en este caso, en el sentido de que la magistrada no pudo observar las precisiones que yo estaba haciendo. Será este miércoles a partir de las 10 de la mañana cuando el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional reanudará el conocimiento de la medida de coerción contra los 5 procesados en la Operación Coral. Es la información que tenemos, Nairobi. Retorno contigo al estudio. Sí.